Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Me presento, mi nombre es Silvia, mi canal se llama Silvia en tu vida. El día de hoy les tengo un video de compras que hice de decoración, cositas para mi cocina, también ropita. Bueno, va a ser un video bien variado, así que te invito a que te tomes tu café, te traigas un agua porque va a ser un videito un poquito largo, más de lo que estoy acostumbrada a hacer. Lo primero que les voy a mostrar es algo para mi baño porque ya les puse la decoración de mi baño de mi cuarto. Ahora voy a decorar el de la sala, pero va a ser un estilo muy diferente. Ahorita quiero darle como ese estilo farmhouse que le llaman. Y me compré esta en Marshalls, no, TJ Maxx. Esta me costó $12.99. Así es como quiero darle el acabado a mi baño. Quiero más o menos como este estilo así rústico. No sé, pero siento como que se va a ver bonito. No estoy acostumbrada a decorar así, pero quiero darle como ese aire. Ahorita quiero como ser más arriesgada, ya estoy como así en esa onda de que para darle un cambio siempre es bonito. Así que a ver cómo me queda, no se pierdan el video. Otra cosita también que me compré e igual en TJ Maxx fueron estos para el café y el azúcar. Quiero también como darle un cambiecito a mi cafetera, a mi estación del café, y me gustó porque tienen este como diamante, miren. Estos dos trastecitos tienen como este acabado de diamante. Bien bonito, es de vidrio así, bien hermoso. Dice Sugar and Coffee. Así están, son ese blanco como un poquito rústico así. Se me hicieron muy bonitos. La verdad que sí están bien preciosos los dos. Este costó $4.99 y $6.99. $10, como $11 por los dos. Se me hace como un precio razonable. Me encantaron, esos están muy bonitos por si quieren darse una vuelta. Estas compras las hice hace poco por si se quieren dar una vuelta y comprar algo. También ahí mismo me agarré esta botellita porque últimamente, si me siguen en Instagram y Facebook, he estado preparando muchas ensaladas, comida más saludable para la dieta. No es cierto. No, nada más simplemente para comer como más, un poquito mejor y todo. Y estoy como haciendo muchos aderezos, así que yo hago yo misma. En mis videos de vlogs, no se los pierdan, ahí les comparto recetitas. Muy pronto les voy a empezar a compartir recetas de ensaladas saludables y todo. Y esta botellita la quiero para hacer mis aderezos y guardarlas así en el refri. Está bien económica ahí en TJ Maxx, $2.99, pero está bien chiquita así, bien práctica para guardar mis aderezos. Así que no se pierdan mis videos, no se pierdan los vlogs, que les pongo vlogs seguido. También ahí mismo me agarré esta botellita a $1.99. Porque ustedes saben que yo hago mis propios DIYs, hago mis limpiadores para limpiar mi hogar, naturales. Y estas botellitas como que están muy prácticas, así para tener una en cada baño, en la cocina. Y estaba bien económica, me gustó y me gusta porque es transparente, parece de vidrio. Así que si se quieren dar una vueltecita por ahí, están a $1.99. Bien padres. Igual también ahí me compré este trastecito que es de vidrio con hoyitos, miren. Este lo quiero para poner el bicarbonato de sodio, ponerlo aquí en la botellita y para lavar como el baño y nada más como rociarle así para tenerlo más práctico. Como les he dicho que estoy tratando como de hacer mis propios limpiadores, así que este lo quiero utilizar para rellenarlo y ya nada más para ponerle a la taza del baño o a la tina si está muy sucia o en la estufa para no traer el bicarbonato así todo regado. Este me costó a $1.99 también en Marshalls. También ahí mismo me agarré este que es para triturar el ajo. Ya tenía uno, pero se me quebró, ya no me servía, así que me compré este otro. Es un triturador de ajo para las comidas también, así nada más para le exprimes o le aprietas. Y ya salen los ajitos así despedazados. Para mí esto es importante porque a mí me encanta cocinar. Ustedes me han visto que me fascina la cocina. Así que a mí me gusta siempre tener mis cositas ahí bien a la mano porque me encanta la cocinadera. Esto es algo que yo necesitaba, pero like yesterday, como dicen, ayer. Para ayer, no para hoy. Ahí mismo también en Marshalls, muchachas, si ustedes están chaparritas como yo, ustedes saben que es un martirio, Dios mío, para poder alcanzar algo. Cuando guardas las cosas hasta arriba, en tu closet, en tu cocina, Dios mío, sufre uno cuando es chaparrita. Y me compré escalerita, yo no sé cómo le llamen, esta me costó $7.99, pero ustedes saben cómo amo yo el blanco con negro de bolitas, me encantó, se me hizo bien bonita esta.
esta para ponerla en cualquier esquinita. Esta es una escalerita para cuando quiero guardar algo o bajar algo de un lado. Siempre le ando gritando a mi marido, a mis hijos, como ellos son altos. Bájenme esto, por favor, pero siento como que esta va a ser mi mejor amiga, porque así como estoy de chaparra, yo necesito ayuda, así que esta es mi ayuda. Esta la necesitaba hace mucho tiempo. Tenía una sillita que era de Danielito cuando estaba más chiquito, pero está muy estorbosa porque como es silla, la traía para allá y para acá y me estorbaba. Y así está como más práctica, nada más la agarro, la doblo, la pongo en una esquinita y como que me salva espacio. Pero esta sí la necesitaba, chicas, esta era una emergencia. Otra cosa también que agarré para mi baño de la sala fueron estas dos toallitas. Esta dice God bless our home, dice Dios bendiga nuestro hogar. Esta la quiero para ponerla en la para secarse las manos. Está muy bonita esta también, esta me costó bien económica, $2.99. Pero me gustó que tiene gris y el baño tiene como la pintura gris y los tapetes yo creo como también los voy a dejar igual gris para no gastar. Pero me gustó el diseñito que tiene, así que dice God bless our home. Está bonita y súper barata también. También ahí mismo me agarré esta para mí. Esta me costó solamente 99 centavos. Yo creo que estaba sueltecita nada más. Es de la marca Bibi. Pero esta tiene, miren, diamantitos aquí alrededor. Ahí pueden ver, está diamantada, vean. Se me hizo bonita. Esta la quiero para mi baño, nada más para ponerla ahí como para secarme las manos. Yo, porque ese baño nada más lo uso yo sola y mi esposo. Los niños casi en ese baño no se han metido. Bueno, no se habían metido porque les cuento que el Danielito, ahora que puse que lo transformé y tengo las burbujas ahí a la mano, todos los días se baña. Cuando lo buscamos con mi esposo, Daniel se está dando su baño de burbujas en el cuarto, así que tuve que comprar otras. Déjenme, ahorita se las traigo. ¡Dani! ¡Tráeme las burbujas! Les muestro aquí, chicas, compré otras burbujitas ahí en la Burlington que vienen así. Estas están en $4.99, miren, trae 2, 4, 6, 8, 12 bolitas. Estas estaban hasta más económicas y huelen bien delicioso porque Daniel se las acabó todas, chicas. Así que si no han visto ese video, aquí abajo se los dejo para que vayan y se den una vuelta. También voy a decorar y organizar mi closet. Para mi closet agarré esta florecita. Este arreglito de flores, miren, este me costó bien económico, $5.99. No sé si alcance a distinguir el precio ahí, pero me costó súper barato. Es bien chiquitito, miren, muy, muy chiquito. Lo quiero para ponerlo en la parte de arriba del closet. Esto fue lo único que agarré para el closet y unos como para poner la ropa. Ya les voy a mostrar también ese video, pero ya casi acabo con las cositas que compré. Nunca casi me compro nada de maquillaje ni nada de eso, pero necesitaba unas brochas y agarré estas en la Burlington a $3.99. Estaban súper, súper baratas y están bien bonitas. Son blancas con dorado, ahí las pueden apreciar bien. Son para los ojos, son 4 y me agarré esta de ELF a $1.99 también. Este es para el contorno, como para contornearte tu nariz y todo eso. Está barata y como está el modelito bien bonito. Estas pues por las dos como $5 y tanto. Baratas. Tengo una de las caritas ahí de las Murphy, pero estas yo las quería, así que dije, ay, ya me voy a comprar estas baratitas, aunque sea cuando me manden de las buenas las usaré. Y ya por último, esto es lo último de que fue para decorar. Me agarré este trastecito de vidrio. Este lo quiero para mi baño, para poner los cotonetes. Pero es una cosa, me costó $12.99. Es una cosa hermosa, chicas. Este sí, es un cristal hermoso. Vean, ahí lo pueden ver. Está bien bonito el trastecito completo. Y no estaba caro porque es un vidrio muy, muy grueso. Vean. Y la forma que tiene aquí arriba me súper encantó. Se mira como bien elegante. Y está grandecito, pues tiene un tamañito normal, pero muy bonito que está, me gustó mucho. Ahora sí, vamos con otras cositas. Esta me la mandó la compañía Nogu. Ellos ya me han mandado otras cosas. Ellos me mandaron esta cadena que dice Mother. Me mandaron esta con la piñita también. La joyería de ellos está súper bonita, de verdad, muchachas, se la quiero recomendar muchísimo. Esta cadenita que dice Mother me la mandaron desde
como los primeros días de mayo, ya estamos a 26, hoy estoy grabando el video. Y esta cadena me la puse desde el primer día que me la mandaron, ese mismo día me la puse, me he bañado con ella, me hago de todo, me duermo con ella y no se maltrata nada. Y me mandaron esto, la compañía Nobu, muchas gracias que me la mandaron, pero de verdad que están muy bonitas. Ellos me hicieron el favor, ellos no me están pagando ni nada, pero yo sí les quiero hablar de que la joyería está divina. Esta te la puedes poner con la otra si tú tienes, o tu reloj de este lado, o te la puedes poner solita, se mira bien bonita. Esta tiene como un diamantito aquí, algo así, muy hermosa. La joyería, la verdad que mis respetos, tienen la joyería muy muy bonita. Y ahora sí, vamos con Shein. Ellos me mandaron cositas también. Vamos a empezar por estas zapatillas preciosas que me mandaron color nude. Vean esta cosa, están bien bonitas. El tacón no es muy alto, por si no quieres andar como muy muy incómoda. Están bien cómodos porque esta es gamuza, que se siente suavecita, no están como los pies así apretados. Están muy bonitas, bien acabaditas, bonitas. Ay, no, se miran divinas. También me mandaron esta blusita color melón, que tiene como estas aberturitas aquí a los lados. Está bien fresca la tela, bien bonita, como con tus pantalones de mezclilla. Te la puedes poner con un pantalón negro. Así la estoy acompañando aquí con un pantalón negro. Está bien fresquita la tela. El acabado de aquí, se te ven tus brazos un poquito para que enseñes. Está divina esta blusita. Me gustó muchísimo, la verdad. Otra cosa también, ustedes saben que yo amo el blanco con negro. Esta no es blanco con negro, es azul con negro. Pero esta de los cuadros ahorita está muy en tendencia, muchachas. Muchísimo en tendencia. Está en vestidos, en blusas, en lo que quieras, en huaraches o zapatos o sandals o sandalias. Este estilo está muy muy de moda ahorita. Esta está como bien decentita para trabajar, me encantó. Las mangas me gustan porque no están muy cortas ni muy largas, tienen como una distancia buena. La tela también es como algodón, la tela es bien finita, no estira la tela, así que no estira para nada. Si se piden, yo me la pedí small o chica, está exacta, no te va a quedar ni grande ni chica si eres como de mi complexión. También me mandaron esta blusa amarilla que está divina. Dice, feel like banana, siéntete como una banana. A mí me encantan estas blusas como para cuando voy a la Costco a hacer mis compras así rapidita. Ya ves que uno anda de mamá, o cuando Danielito lo tengo que llevar al parque, una cosa así. Me encanta, nada más te pones tu pantaloncito de mezclilla y con esta blusita bien divina. Está bonita esta blusa, chicas, se las recomiendo. No viene ni larga ni corta, viene, bueno, como yo estoy chaparra, me quedó perfecta. A mí me encantó mucho esta. Esta la acompañé con esta blusita, yo no sé cómo le llaman a esta, braless, creo que le llaman. Como si fuera un brasiercito, pero es como una blusita negra, pero los tirantitos están súper delgaditos. Eso como que siento que si se te cae así te hace ver más sexy. Esta aquí, les voy a dejar, yo este lo pedí en small, pero tienen diferentes tallas. Con esta la acompañé y me encantó cómo se veía. También me pedí este saquito, yo no sé, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Poncho? No, no se llama poncho. Ay, no me acuerdo, muchachos, esta cosa, ¿cómo se llama? Pero es como este blusoncito así que te lo pones. Este está perfecto para el día a día, por si estás con una blusita muy apretada, te pones esto, te cubre aquí lo que no quieres que se te vea, por si no tienes ese cuerpecito de Thalía, ¿verdad? Pero está muy bonita, la tela está excelente, los pompones estos están bien macizos, bien hechos, la telita bien fresca, los colores. Este me lo pedí en talla small. Lo que les voy a recomendar es, cuando te pidas este estilo de ropa, pídetelo en tallas, no te lo pidas si eres flaquita. No te lo pidas que sea una size porque no te va a quedar. A mí cuando pido ropa así me queda súper grande, así que ya ténganlo en cuenta. Esto solamente pídanse lo que tenga talla, que diga small, medium, large, sí pídanselo. Pero si no, no, porque les va a quedar grande si eres de la complexión como yo. Pero si eres más llenita, te va a quedar perfecto. Y ya por último les voy a mostrar este precioso vestido, chicas. Este vestido está bien bonito. Yo no sé, pero ahorita está mucho en tendencia como este estilo así, yo le llamo como estilo de México, porque yo allá donde yo soy, allá se mira mucho este estilo así, como
como muy mexicano, para mi opinión, yo no sé, ¿verdad? Pero siento como que este es el estilo mexicano, así todo. Este vestido está precioso, se ve bonito. Es small, pero yo siento como que me quedó un poquito grandecito. Yo no sé, pero si tú eres más llenita que yo, te va a quedar súper perfecto. No está ni largo ni corto, es un poquito más arriba de la rodilla. El diseño de la manga está divino también. La tela está bien hecha y me sorprendió de que el tejido viene tejido a mano, no viene como pegado, yo no sé, pero viene como tejido y se mira la calidad, excelente. Hagan de cuenta como las blusas que vienen de México, así, bien bonito que está este vestido, súper recomendado. Me encantó, el único problema es que lo siento que me queda un poquito grandecito, o necesito más carnes, o necesito otro vestido. Yo no sé, pero sí, me siento como que me queda un poquito ancho. Ahora sí, el que definitivamente sí me quedó súper grande es este, chicas. Es este vestido azul, está bonito el diseño y todo, pero a mí se me ve súper grandísimo, súper grande. Yo siento que es una cosonona, miren, viene súper ancho y es small, para que lo tengan en mente. Pero miren, si eres delgada, no te va a quedar, a menos que seas como un size mediano, te va a quedar perfecto. Pero sí viene grande, el estilo de aquí está bonito, el color, las mangas tienen manguitas así como de puño y estiran y todo, pero sí viene grandecito, así que ténganlo en la mente, muchachas, si se lo piden. La calidad de la tela está perfecta, bonito. El vestido está bonito, pero a mí se me ve muy grande, no me gustó cómo se me miraba, la verdad. Y a mí que me gusta la ropita ancha, pero este estaba demasiado ancho, demasiadísimo ancho, así que dije, no, thank you, no me queda bonito, así que mejor me calmo. Bueno, mis reinas hermosas, esto sería todo. Perdónenme que este video se hizo eterno, larguísimo. Espero les haya gustado. No se pierdan los videos de decoración del baño. Voy a arreglar el closet también muy pronto. Les tengo muchos videos más. Bye, reinas mías. Cuídense y Diosito me las bendiga hoy y siempre. Adiós. Bye.